pasó un día como hoy, 14 de octubre, pero de 1870, se promulgó una ley de amnistía para todos los individuos que sirvieron en el imperio y participaron en la intervención francesa. Y en 1914, la Convención de Aguascalientes se declaró soberana. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón. Como cada jueves, casi en punto de las 16 horas, 4 de la tarde, de la Ciudad de México, te saludamos, te enviamos un fuerte abrazo, cuídate, no dejes de usar el cubreboca, porque esto sigue, el tema de salud no ha parado. El hecho de que te hayan vacunado, que tengas la primera dosis y la segunda dosis, llámese la marca que sea, no las vamos a decir porque por ahí anda un cartelillo que dice estas marcas sí puedes viajar a Estados Unidos y con estas no puedes viajar a Estados Unidos, y además no le vamos a hacer propaganda a nadie. Solamente te comento, cuídate, sigue utilizando el gel antibacterial, lava tus manos constantemente, como decía Pimpones un muñeco, con agua y con jabón, lava tus manitas, usa gel antibacterial, estornudo de etiqueta y el famosísimo cubreboca. Además de todo, tienes que guardar la distancia, como nuestra invitada y un servidor, estamos a metro y medio, tenemos que tener esa distancia y tenemos que observar. Si tú percibes que tienes temperatura, estás como acatarrado, como un poquito agripado, acude al médico. No sabes, posiblemente seas asintomático, posiblemente tengas los síntomas, ha mutado, este virus ha mutado en diferentes formas y ocasiones, y entonces habremos de seguirnos cuidando. Aplícate la vacuna, claro que sí. No hagas caso a eso que dicen por ahí, que es una vacuna para controlarnos, que es una vacuna que tiene un chip, que hablan infinidad de cosas y infinidad de cosas han hecho correr a través de redes sociales. Yo solamente te digo, un servidor, me tocó ponerme una vacuna y fueron dos dosis y me las puse. Y aún así, gente, se dice que gente que está vacunada se está enfermando. Entonces, cuídate, y si viene una tercera dosis, adelante. Pero no lo olvides, todo es tu responsabilidad. Yo por eso tengo la de la rabia, la del parvovirus, la del moquillo. Y hoy, también tengo la de la influenza, y tengo la del COVID-19. Bien, jóvenes, hoy se encuentra con nosotros Yara Patricia Alpizar Martínez. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual. En el año 2008 obtuvo el grado de especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Trabajó en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, INPI, durante 5 años. Por el año 2013 se incorporó a la iniciativa privada, prestando sus servicios en 2 de las principales firmas de propiedad intelectual en México, como lo es Álvarez de Lucio y Asociados SC y Panamericana de Patentes SC, donde asesoró y asistió a clientes nacionales para el registro y defensa de sus marcas en México y en el extranjero. Más adelante trabajó en la Dirección de Propiedad Intelectual de una televisora bastante conocida, Televisa, una de las compañías más importantes en medios de comunicación de Latinoamérica, involucrándose en la protección y defensa legal de los activos de propiedad intelectual e industrial, derivados de la producción y transmisión de programas de televisión, como es esto que estamos haciendo hoy nosotros, solo que lo hacemos a través de redes sociales. Ha sido miembro activo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, y de la International Trademark Association, INTA. Escribió en coautoría el libro Génesis y Evolución Legislativa de la Propiedad Intelectual, publicado por la AMPI en 2018. Actualmente es directora general del despacho Alpizar Legal, donde otorga asesoría a músicos, artistas,
intérpretes, empresas y emprendedores para la defensa de sus marcas, patentes y derechos de autor, entre otros. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tu marca? Fíjate que comentábamos detrás de bambalinas y decíamos, oye, en ocasiones tu producto, que puede ser consumible o no, puede ser de escucha, de visualización o de pronunciamiento, pero no tienes un logotipo, no tienes una marca, no tienes algo que te defina y te diga que esa es tu marca. Y tú de repente ves por ahí y dices, oye, esa era mi marca, ¿qué onda? Oye, eso es mío, ¿qué pasó? Me robaron mi música. Todo eso es de lo que vamos a tratar hoy en este tu programa con la ley en la mano oficial. Por supuesto, vamos a las efemérides que nuestra compañera Diana Rosales preparó para el día de hoy. Adelante, amigo. ¿Sabías lo que pasó un día como hoy, 14 de octubre pero de 1870? Se promulgó una ley de amnistía para todos los individuos que sirvieron en el imperio y participaron en la intervención francesa. Y en 1914, la Convención de Aguascalientes se declaró soberana. Estas fueron las efemérides del día de hoy. Derechos de la propiedad intelectual. Yara Patricia Alpizar Martínez, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa con la ley en la mano oficial. Televisión a través de redes sociales. Gracias. ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues todo el mundo te va a decir mil cosas, pero yo lo voy a resumir en el uso en exclusiva que puedes obtener sobre una creación intelectual. Esto que sale de la mente, que se plasma en un soporte material que puede ser una hoja, una pared. Marcas, patentes y otras figuras jurídicas para poder adueñarlos en exclusiva, obtener un privilegio económico por la explotación derivada de esa apropiación en exclusiva temporal. Es una prerrogativa que nos da el Estado o que le da el Estado a los usuarios, a los creativos, pero es solamente por un tiempo. Fíjense nada más qué interesante de qué tiempo estamos hablando o de cuánto consta este tiempo que se le da al usuario respecto de esta marca. Es variable, por ejemplo, el derecho que tiene el creador de una obra musical, sí, de una composición musical, ya sea con o sin letra, dura toda la vida del autor, más 100 años posteriores a su muerte. La vigencia que tiene el uso exclusivo de un signo que distingue un producto o un servicio, esto es una marca, únicamente dura 10 años y son prorrogables. Sin embargo, el derecho que te confiere una patente sobre una invención únicamente dura 20 años. Contados esos años, pasa al dominio público y ya no puede renovarse. Ya no es exclusiva, cualquiera puede explotarlo. ¿Qué estaríamos hablando como el caso de los medicamentos? En efecto, las formulaciones de los medicamentos en su momento son de propiedad del laboratorio que los desarrolla con el objeto de incentivarlos a hacer más desarrollo, más investigación. En principio, y tú lo sabes, doctor, pues los monopolios están prohibidos en nuestro país, ¿no? Así es. Sin embargo, hay una excepción a este tipo de monopolios previstos en nuestra Constitución justo para este tipo de creadores, de inventores, ¿no? Pero en el tema de las patentes, de los medicamentos, de cuestiones de salud, el propósito es incentivar al inventor o a la persona que hizo la inversión, en este caso los laboratorios, para que puedan explotarle, recuperar, pero de alguna otra manera ese conocimiento tiene que ser explotado por la sociedad. Tenemos que beneficiarnos de esos conocimientos. Okay. Entonces, una vez que pasan al dominio público, pues cualquiera puede explotar estas formulaciones de medicamentos y estarlos vendiendo lícitamente. Claro. Y sin embargo, ahí deberá de haber por ahí un candadito en donde, si bien es cierto, ya se hizo del dominio público, también es cierto que, como acertadamente lo acabas de decir, tienes que hacer el uso lícito, pero tienes que notificarle ¿al creador de esa patente? No, en el momento en que expira su vigencia, sí, hay una publicación, de hecho, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido por sus siglas como INPI, en la que nos dice todas las patentes que ya expiraron y que en ese momento pueden ser explotadas
por cualquier persona. No hay que hacerle una notificación al laboratorio. Hay algo importante que mencionar porque cuando se hacen variaciones en el uso de una formulación, por decir algo, se hizo una formulación para el tratamiento de hepatitis, pero derivado del uso se da uno cuenta que también sirve para otro padecimiento, por un nuevo uso se puede volver a patentar la formulación y puede un laboratorio estar obteniendo de nueva cuenta esos 20 años de vigencia de una patente. Bien, fíjense nada más, esto es en cuanto al tema de una patente, ¿vale? Ahora, en cuanto al tema de una marca, ¿por qué? Todas las marcas llevan algún signo o alguna forma en la que nosotros las podemos identificar. ¿Cuáles serían estas formas o estos signos para poder identificar las marcas? Bien, hasta antes de 2018, con nuestra ley anterior que entró en vigencia por ahí del 91 y en el 94 tiene una reforma que incluso modifica su nombre y se llamaba Ley de la Propiedad Industrial, se preveía protección sobre marcas únicamente de nombre o que tuvieran un elemento figurativo llamado diseño, llamado logotipo. Y posteriormente hay una gran reforma a esta ley en el año 2018 en la que se integran otro tipo de signos distintivos a los que llamamos marcas no tradicionales. Y son estos signos precisamente que, como bien dices, identifican un producto o un servicio, pero ya no es con un nombre, ya no es con un logo. Ahora se trata de un sonido, de un olor, de una textura, de una serie de elementos que sirven, por ejemplo, para identificar un establecimiento, ¿no? Ok. A ver, aquí ahorita que comentaste de un olor, se me viene a la mente, híjole, ese perfume tan rico que traía, ¿cómo huele? Híjole, es que huele rico, pero no te lo sé expresar, déjame oler. Y vas a esos locales donde venden perfumes, ¿no? Y no te sabes el nombre, pero lo identificas por el aroma. Esa parte tiene un nombre específico, eso es a lo que le podemos llamar el neuromarketing. ¿O me estoy equivocando porque no quiero regarla? Porque fíjense que es bien interesante. Mucha gente que hoy nos podrá escuchar, nos podrá ver y que más adelante lo van a repetir y lo van a poder bajar. Unos en este momento yo veo que se conectan y se desconectan, se conectan y se desconectan. Van a decir, ay, están hablando de marcas y patentes. Ay, no, ni qué es eso. Cuidado, porque este es un área del derecho que ha estado subiendo, está eferveciendo, como el derecho aduanero y el derecho fiscal. Todas las ramas y ámbitos del derecho son muy interesantes. Pero fíjate que hoy, aquí que nuestra invitada te ayude a registrar tu nombre o tu marca, que no tienes un logotipo, pero la identifican a través del aroma, a través del oído, a través de los sentidos de esto del neuromarketing y demás, y que tú no tienes ni idea. Fíjate que doña Chonita, la de la esquina, tiene su fonda y cocina riquísimo el arroz. Y vamos a ponerle nombre y marca a ese guiso. ¿Por ahí tendríamos que empezar? Sí y no. Lo que pasa es que el neuromarketing se ha utilizado para atraer clientela. Ok. Entonces, tú haces que el espacio en un hotel, en una oficina, sea más agradable a través de un olor. Y eso es marketing olfativo, por supuesto. Uh-huh. Sin embargo, la protección para las marcas de olor, para las marcas que tienen que ver con identificar un producto o un servicio a través de un aroma, de un perfume, tiene que ser totalmente distintivo. En este caso de estos aromas que digo, para un establecimiento, para la recepción de un lugar, solamente hacen más agradable la estancia del consumidor y su finalidad es atraer clientela, ¿no? Tú hueles a un pan rico, a un café y te llama la atención y vas a comprar. Sin embargo, no hay ese carácter distintivo que exige la ley. Y fíjate que ha sido el meollo del asunto y el reto al que se enfrentó nuestro sistema jurídico de marcas cuando estas
marcas no tradicionales fueron adheridas a nuestro sistema. Sí. Estas marcas las recoge la nueva ley, que es la Ley Federal de Protección para la Propiedad Industrial, que entró en vigor en noviembre del año pasado. Ya casi vamos a tener un año con esta ley, pero en realidad con estas nuevas marcas no tradicionales tenemos 3 años. Entonces, ha sido todo un reto porque en cuanto INPI anunció y los juristas nos emocionamos y dijimos, ya tenemos marcas no tradicionales, pues se presentaron un montón de solicitudes para registrar este tipo de olores y en la práctica INPI fue muy estricto, obedeciendo, claro, a una práctica internacional porque el precedente ya estaba sentado en marcas de la USPTO, que es la oficina de marcas en Estados Unidos, sí, y también de la oficina de patentes y de marcas en la Unión Europea, okay, en la que se establecieron bases para qué se va, si va a ser registrable como marca olfativa y qué no, como marca de olor. Tiene que ser un aroma que identifique al producto y que haga un nexo directo con su origen empresarial. ¿Qué significa esto? En el caso que expones de la fonda, el olor a arroz es un olor intrínseco a un arroz. Okay. Aunque ella tenga una receta de la abuela o de un mole poblano, por ejemplo, es un olor a mole finalmente, un olor a arroz finalmente, un olor a huevo. Entonces, al ser cualidades o características, no es posible su registro. La ley por ahí en el artículo 173 nos establece lo que no es registrable como marca. Para cualquier signo, ya sea de los tradicionales, que eran logos o nombres, o de los nuevos, ¿no? Y nos dice, no es registrable como marca un signo que sea descriptivo de las características. Y nos lista por ahí unas cuestiones como calidad, lugar de origen, composición, etcétera. Entonces, si una marca nominativa, esto es de nombre, no es registrable cuando se refiere al producto en sí mismo o a una cualidad o característica, sucede exactamente lo mismo hablando de estas marcas no tradicionales. Y en particular con el olor de un producto, pues si se trata de una cualidad per se del producto, no va a ser registrable. De hecho, en 2018 que inició todo esto, algunas empresas de estas que hacen bebidas hidratantes de electrolitos, sí, los sueros orales que llamamos, intentaron una serie de registros, 20, 30 registros, en los que trataban de adueñarse del olor, por ejemplo, a manzana, el olor a toronja, el olor a naranja, ¿no? INPI negó todas y cada una de estas solicitudes, argumentando que es común en la práctica adherirle un sabor a un suero y por ende el producto huele al olor que le estás adhiriendo para, okay, hacerlo más atractivo. Entonces se vuelve a tratar de una cualidad intrínseca de un producto y ahí no es registrable. Tú me vas a decir, entonces, ¿qué si es registrable como olor, no? Sí, y déjame te interrumpo tantito, no te quiero cortar la idea. Fíjense que está bien interesante todo esto que estamos aprendiendo como abogado. De verdad, me está encantando, me está fascinando esta charla porque estamos aprendiendo nuevas cosas. Yo podría decir, oye, mi logotipo o mi nombre, ya lo registré. ¿Y si está registrado, doctor? Sí. Ah, muy bien. Ya lo registramos. Muy bien. Porque fíjate que en aquel momento, digo, solo como ejemplo, la verdad es que me vienen muchas cosas a la mente. Y digo, en aquel entonces, yo empecé hace 8 años. Y 3 años después, 2 o 3 años después de que yo empecé, me encuentro por ahí con la ley en la mano, Guadalajara, y después me encuentro con la ley en la mano, Veracruz. Y cuando voy, me dicen, a la hora que empiezo a registrar, me dicen, oye, ponle otra cosita a tu nombre, porque por ahí tenemos ya con la ley en la mano, y esto es muy, muy, muy común el nombre. Es genérico. Sí, y le digo, bueno, con la ley en la mano, oficial. Y entonces queda registrado como con la ley en la mano oficial. Y ahorita lo que me estás diciendo, la verdad, Yara, esto ya es el logotipo y ya no lo podemos cambiar, porque ya es lo que registramos. Yo les decía aquí a los jóvenes, jóvenes, vamos a poner otro logotipo, vamos a hacer otra cosa diferente, para que podamos ver nosotros que todo funcione. Y me dicen, híjole, sí, pero ya no puedes porque esto ya es lo que ya quedó registrado. Pero sí puedes hacer un refresh de tu marca, ¿sí?, y volver a registrar la nueva imagen.
¿Ya ven cómo sí se aprende? Amigos y amigas en redes sociales, súper interesante todos los temas que tratamos semana a semana con todos nuestros invitados. Y el día de hoy, yo los invito a que aprendamos respecto de marcas y patentes y continuamos con este tema, un producto, un olor, un servicio, un sonido. ¿Y qué más seguiría? Bueno, me gustaría seguir hablando de las marcas de olor. Porque es importante que sepan que los perfumes per se tampoco podrían ser registrables como marca de olor. O sea, ese es el ejemplo más práctico para saber qué sí, qué no. Es una paradoja como un perfume como Chanel número 5. Sí. No pudo ser protegible como marca de olor. En el año 1994 se intentó un registro ante la oficina del Reino Unido y dijeron que no, por esta misma cuestión. Es una calidad intrínseca, ¿no? Ahora bien, habrá ocasiones en las que el olor, yo creo que esta marca, Chanel número 5, por cierto, este año cumple 100 años de haber sido creado. Es un perfume viejísimo, icónico. Antiguo. Creo que, si no me equivoco, el más conocido a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo sabemos sí. El origen y demás. No fue creado por Coco Chanel. Además. Ella contrató a un perfumista, pero bueno, ahí está el perfume icónico de esta gran diseñadora. Yo creo que algún día podría obtenerse un registro como marca de olor por la distintividad que ha adquirido. Entonces, quiero ser muy puntual que hay cuestiones que de entrada no son registrables, pero por el uso corriente que hace su dueño, por la publicidad y cuando logra que el consumidor lo identifique con el origen empresarial, se entiende que ha adquirido una distintividad por el uso. Entonces, cualquier marca que en principio no fuera registrable, en un momento dado, sí lo va a hacer por esta distintividad adquirida. Y esta es otra de las características que se adhirieron a nuestra ley en 2018 y que recoge la nueva ley de 2020. Sí. ¿Qué sí puede ser registrable como marca? Me gustaría dar un ejemplo que fue la primer marca. Venga, yo me quedo callado. Play-Doh, el olor de la plastilina fue registrable como la primer marca en este sentido. Entonces, Hasbro por ahí hizo una descripción diciéndonos que dentro de sus elementos hay cereza, pero también un poco de olor a masa de sal, entre otros elementos que allí describen. Y hoy en día tienen la exclusiva de ese olor. Entonces, el neurobranding, aunado a la protección de un registro de marca, sobre todo de estas no tradicionales, pueden ser un plus, un valor agregado a los productos. Por una parte, estás comprando algo que ya sabes que huele a determinado olor, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado, puedes frenar a tu competencia cuando ya también te están copiando este olor que ya es característico de tu producto. Okay. Ahora bien, estos olores deben de tener un vínculo con la marca. Es como cuando vemos marcas únicamente gráficas y yo te digo, una palomita, ¿en qué marca estás pensando? Una palomita, un slash. Los tenis. Exacto. Una sirena en fondo verde. En la película. No, un café, piensa, doctor. Ah. Ya sabes, okay. Qué café. Sí, 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 sí. Ese café carísimo, ¿no? Que sí. Nos encanta a veces consumir, que nos da mucho estatus, sí. Dicen algunos. Y que dicen, fórmate. Está bien, me voy a formar. Exactamente, que nos dicen hasta por nuestro apelativo favorito, ¿no? Claro. Bueno, así tiene que pasar con estas marcas olfativas y sonoras. Okay. En cuanto la hueles, te refiere a una marca que ya tiene algún posicionamiento. Ok. No es el olor por sí mismo de las cosas, máxime cuando es una característica intrínseca. Pero cuando te hace un nexo con ese origen empresarial, es cuando entendemos que ese olor es distintivo y alcanza el registro. Fíjense nada más, ¿eh? Cuán interesante se hace. Si tú estás elaborando, ya te dije, ya escuchaste de la música, por favor repíteselos, para que si eres compositor o escribes algo, 100 años. Se perdure, y no son 100 años de soledad, ¿sale? Se perdure en el tiempo y en el espacio. Eso que tú escribiste, esa creatividad que ha salido de ti. Me gustaría que nos platicaras un poquito más. Ahora, eso es en cuanto al aroma.
¿Y en cuanto a los sonidos? ¿Qué pasa con los sonidos? Bien, de la misma manera tiene que ser identificable. Hay por ahí un concepto muy bonito en nuestra ley. Fíjate que para que entraran estas marcas no tradicionales, hubo que hacer un cambio en la redacción de la definición de marca. Anteriormente la ley nos decía, marca es todo signo visible capaz de identificar un producto o un servicio frente a otros de su misma especie o clase en el mercado. Al decir signo visible, entonces por eso se reducía el campo de los elementos que podían ser registrables como marca. ¿Qué es lo que puedes ver? Pues nombres, logotipos, nada más. Incluso estas figuras dinámicas cambiantes como los hologramas no se podían registrar como marca, porque no se entendía que era visible, porque todo este elemento que hay en la fotografía que supone un holograma y esta parte que enlazan con láser para que con determinada luz o no puedas ver esa figura cambiante, okay. Ya para el INPI la interpretación es no es visible, porque tiene varias formas y dependiendo de la luz que dé, es que alcanzas a ver esa forma tridimensional que supone el holograma. Okay. Hoy en día ya también dentro de estas marcas no tradicionales tenemos las holográficas o hologramas, ¿no? Pero regresando al tema de la definición, hoy en día la ley nos dice que será marca un signo perceptible por los sentidos, ajá, pero tiene que ser capaz de ser representado de modo tal que el objeto de protección sea claro y preciso. Entonces, aquí el tema se torna difícil. ¿Cómo vamos a representar un sonido? ¿Le vamos a llevar una muestra al instituto? Todas estas interrogantes nos las hacíamos en 2018 cuando se modifica la ley, ¿no? Y que de hecho se entendió la reforma más grande después de la del 94 a nuestra ley de propiedad industrial. Entonces, la práctica ahora nos ha enseñado, INPI ha tratado de acoger también la práctica internacional, lo que se pide es una descripción clara y precisa, acompañada de una muestra. Esta muestra puede ser un pentagrama, puede ser una onomatopeya. Ok. Entonces, hoy en día tenemos marcas sonoras a nivel mundial que son distintivos. Volvemos al tema distintivo. El consumidor identifica de qué empresa, de qué marca grandota se trata, ¿no? Por ejemplo, el motor de estas motocicletas o motos, los choppers me van a matar si les digo motos, ¿no? Sí. Es un sonido tan característico el que tiene una Harley. Sí. Que es susceptible de registro por marca sonora. Por sí, marca ya sabes qué es esa moto. Oye, es esa moto. A ver, te quiero preguntar algo, a ver si no me salgo mucho del tema. Tú dime. Hablando de sonidos, se compran botellas, colchones, fierro viejo, que donde quiera lo escuchas esa chica. Es una excelente pregunta. Porque ese es un sonido. ¿Y será la marca del ropavejero? No, porque las marcas de uso común no son registrables. Aquí hay un tema bien importante con las marcas y quiero hacer referencia a ello. Y empezabas tú tocando el tema de la importancia de registrar tu marca. La importancia es tener un uso en exclusiva. La misma ley nos dice que todo ente en el comercio y en la industria va a poder utilizar una marca. Un nombre, un olor, un logotipo, la mezcla de estos. Sin embargo, no va a ser de propiedad en exclusiva si no hay un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces aquí es importantísimo. Propiedad. Registro. No hay registro, no hay propiedad, no hay propiedad, no hay nada, porque no puedes parar a tus competidores en caso de un uso ilícito. Y tu marca entonces se va a volver un genérico y todo el mundo la va a usar y ya nadie va a tener ese, nadie va a ubicar ese nexo empresarial, ¿no? Ok. Entonces, derivado de esto, lo que nos dice la ley es que únicamente palabras distintivas, esta es una palabra que voy a mencionar todo el tiempo, pero es el argot y además el eje central de la materia en marcas, ¿no? Si no es distintivo, no es registrable. Para el caso de se compran colchones, la ley nos dice que no se pueden registrar signos que son el genérico, el uso corriente de algo.
Okay. Y para poner un ejemplo que a lo mejor es más ilustrativo, no podemos registrar la palabra chela para identificar cervezas. ¿Por qué? Pues porque así le decimos a la cerveza, ¿no? De forma coloquial, en la fiesta, entre los amigos, entre la confianza, dame una chela. Entonces, el obtener propiedad en exclusiva, ¿sí?, significa que ninguno de tus competidores va a poder usar tu signo distintivo. Tú se lo vas a poder prohibir o lo vas a poder prestar bajo tu permiso, bajo un contrato de licenciamiento. Luego, entonces, este audio tan famoso, en primera ya ni sabemos la autoría ni la titularidad legítima. No tenemos la certeza de quién fue el primero que lo creó. A lo mejor en sus inicios. Sí. Si hubiera existido esta parte que ya existe de proteger marcas no tradicionales, alguien pudo haber obtenido el uso en exclusiva, pero hoy en día no, porque ya es de uso común y corriente. Okay. Entonces, sería injusto o inequitativo el dotar de exclusividad a un agente que en el mismo gremio utiliza un signo y que por ende podría prohibirle el uso a los demás. Imagínate que Juanito Pérez, que vive en Colonia del Valle, lo registrara. Pero todas las personas que están vendiendo los fierros o que los están troqueando, comprando, ¿sí?, utilizan esta grabación. Entonces el de Colonia Peralvillo y el de Colonia del Peñón y el de Colonia Tránsito ya no van a poder usarlos. Okay. Porque sería de una persona. Entonces, en aras de que no exista esa inequidad, es que las cosas que son de uso común y corriente, los nombres técnicos, ese tipo de palabras, no son susceptibles de apropiación en exclusiva mediante el registro de marca. Luego, entonces, su uso es libre y todos podemos aprovecharnos económicamente de un activo como ese, que es la grabación. Y hablando de los nombres de las personas, oye. Ah, ese es un tema que me gusta mucho. He escuchado mucho en los últimos tiempos. No, no se puede registrar el nombre propio de una persona. Claro que se puede registrar. Sí. Sin embargo, quien lo registre tendrá que ser la persona que lo ostenta. O sea, tú, Alejandro, si vas a INPI y ingresas una solicitud intentando registrar mi nombre, Yara Alpizar, pues INPI te va a decir, a ver, tú te llamas Alejandro. ¿Qué tienes que ver con esta fulanita? Ah, pues es que estamos haciendo una colaboración en conjunto, un programa con contenido jurídico. Ah, ok, demuéstrame. Yo te doy una autorización por escrito, te dejo registrar mi nombre como marca y va a proceder el registro. Correcto. O sea, lo que intenta la ley es que nadie quiera apropiarse ilegítimamente del nombre de otro, porque entonces resultaría que después tú me vas a prohibir que yo use mi propio nombre para anunciarme en un programa como este, ¿no? Sí, ¿no? Imagínate. Oigan, entonces le voy a decir a esa persona, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? A esa persona que se robó mi página web de Barrón Abogados Consulting, devuélvemela, compadre, porque de nada te va a servir, porque además ya era un nombre registrado. Espérate, me robaron la página. Ah, pues la podemos recuperar. Me robaron la página y el dominio y me les digo a la gente que la tenía en el hosting y todo, oye, ¿y mi página dónde está? ¿Desapareció o tiene otro contenido? No, desapareció de la faz del internet. Yo dije, santo Dios, ¿y ahora qué hago? Y me dicen, pues es que ya no está y seguramente alguien te la va a venir a vender. Le digo, nada más que cuando me la vengan a vender, entonces les voy a decir, te comento que sí está registrada. Porque Barrón Abogados Consulting es marca está registrado. Inclusive el logotipo de Barrón Abogados Consulting está registrado. Ahí te lo dejo de tarea para que me la devuelvas o por ahí la sueltes aún como aquellos animalitos que por ahí sueltan en la calle y dicen, órale, ahí está, ahí encuéntrese otra vez, ¿no? Qué interesante, amigos y amigas. Tú que eres un joven abogado, una joven abogada. Híjole, ahora con esto del ¿lenguaje inclusivo? Sí, oye, de repente, compañeres o compañeras, no sé. Bueno, tú que eres un joven abogado del siglo XXI y que vas a entrar a las etapas en donde tienes que empezar a litigar y conocer nuevas áreas, explorar nuevos caminos del derecho, Yara Alpizar te puede orientar, te puede guiar para que veas el tema de marcas y patentes. Es muy interesante que puedas conocer y puedas proteger tu creatividad, tus derechos
respecto de la propiedad intelectual. Fíjate hoy cuánto hemos aprendido en este ratito que llevamos, en estos 40 minutos que llevamos. Y qué rápido se ve el tiempo, ¿eh? Qué rápido. Rapidísimo. Ahorita que decías tu creatividad y que también mencionamos los derechos de autor, que aunque no son objeto de esta plática en primer lugar, son importantes. Las marcas se tienen que registrar. Si no hay registro, ya dijimos, no hay propiedad. En cambio, los derechos de autor se constituyen y se protegen desde el momento mismo en que nace la obra. Ok. Entonces, solamente basta con plasmar la idea, porque la idea por sí misma no es protegible. Okay. La plasmas en un soporte material, escribes, dibujas, compones, lo que quiera que sea, y desde ese momento se crea la obra y se generan derechos. El registro ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, conocido como INDAUTOR, es entonces declarativo de derechos. De acuerdo. Entonces, aquí lo más importante es que si por allí nos está escuchando algún abogado que asesore músicos creativos, tengan herramientas suficientes para poder demostrar en un litigio que son ustedes los autores de esa obra. Ajá. Pueden mandársela por correo electrónico, por correo ordinario, pueden hacer una fe de hechos ante un fedatario público. Porque aún ostentando el título, bueno, el certificado de registro de INDAUTOR, estos pueden tirarse en un juicio. Okay. Hay muchas resoluciones que han declarado la nulidad de este tipo de registros. Pónganse abusados. Acudan con los profesionales. Y no quiero decir que los demás no sean profesionales. Claro que lo son. Solamente vamos a decir que nos falta un poquito más de experiencia. Por eso por ahí te dicen, y todos los docentes en el ámbito del derecho te dicen, tienes que ir aprendiendo poco a poco. Vamos a cometer errores. Sí, pero por eso estamos estudiando. Te invito que te prepares. Tú, prepárate bien. Olvídate de los demás. Prepárate bien para que seas de los mejores y excelentes abogados y abogadas que puedan asesorar adecuadamente a las personas. ¿Quieres que te asesoren dentro de lo que son marcas y patentes? Aparecerán las redes sociales de nuestra invitada del día de hoy, pero Alpizar Legal, Yara Patricia Alpizar Martínez, comunícate con ella, escríbele un correo, te va ahorita en un momento, aparecen las redes sociales de ella ahí en pantalla, para que tú puedas hacer contacto con ella. Fíjate qué interesante es todo esto, ¿eh? Ahora podemos entender por qué el cuate que me hizo el saco le puso su etiqueta aquí adentro. Porque las plumas tienen el nombre y normalmente en estos colores o en el transparente ya sabemos quién es el fabricante. ¿Quién me hizo esto? ¿Este es común? No. Por ese no tiene registro, pero no sé dónde lo trajeron, pero qué bonito está. Pues cuando es una escultura y ahí más bien hay derechos de autor. Chéquenle, y que créanme que donde lo compré, cuando lo adquirimos, dije, ay, oye, está bien padre, me gusta, véndemelo, me lo llevo. ¿Le cuesta tanto? ¿Lo quiere? Sí, venga. Aunque a lo mejor cabría un registro por la marca tradicional de la que no hemos hablado, que se llama marca de imagen comercial. Venga, que venga. Es lo que llamamos trade dress, uh-huh. Que es el conjunto de elementos de carácter operativo que puede ser color, forma, diseño, tamaño. Es la forma en la que nos has presentado un producto. Sí. En la que tú lo ves y lo identificas. Independientemente del signo distintivo como tal de marca, el color, una franjita por aquí, si se trata de una caja de zapatos, por ejemplo, los colores de la caja. Hablando de una escultura, se me ocurrió, porque uno de los primeros registros que concedió de este tipo de imagen comercial el instituto fue sobre una maceta. Sí. Una maceta que estaba como ornamentada, decorada con muchas chaquiras. Que por ahí también hubo todo un tema controversial porque decían algunos que estaban copiando las técnicas ancestrales de las comunidades wixárikas o huicholas. Y se prestó ahí a un tema que también sería interesante hablar, de la propiedad claro. intelectual algún día de estas creaciones intelectuales de nuestros pueblos originarios, pero bueno, hoy no es el tema. Volviendo a este tema de las marcas de trade dress, la forma en que están dispuestos los enseres en un restaurante, los colores, cómo están las bancas y demás. Eso es la imagen comercial de un establecimiento y también se puede obtener propiedad en exclusiva sobre eso. Hay registros actualmente
para estos auriculares de Apple. Registraron como trader su imagen. Hay registros para gasolinerías como Akron, el mismo Pemex, por esta disposición de las máquinas y demás. Ojo, no hay protección sobre cada uno de los elementos, es el conjunto de. Entonces, esto se hizo para parar este uso que estaba siendo ilícito y que se estaba sancionando mediante procedimientos de infracción administrativa que se sustancian ante el mismo INPI, pero que de entrada no había una figura legal por la cual proteger todo este cúmulo de elementos. Lo que sucede es que por separado, por individual, las personas registraban marcas. Por ponerte un ejemplo, Zucaritas y la marca libre de Soriana. Pero una vez que ibas al estante de los cereales, la imagen comercial que te presentaba la marca libre de Soriana era idéntica a la de Kellogg's, ¿no? O sea, si vendían arroz inflados, ahora chocolate, utilizaban también un elefantito, ¿no? Si Kellogg's tenía una franjita por acá naranja, también la otra la copiaba. Entonces, ahora, esa imagen comercial que presentan los productos puede ser protegible y nos da más herramientas para iniciar litigios en contra de los competidores, ¿no? Vean ustedes cuán importante es el poder conocer esta parte tan interesante del derecho. Marcas y patentes. El registro de todas y cada una de ellas que te va a llevar a ser a ti el dueño de esa propiedad. No sé, ¿intelectual? Algunos juristas dicen que propiedad intelectual es en amplio sentido. Y que abarca a su vez la propiedad intelectual, que muchos definen como derechos de autor, y por otro lado la propiedad industrial, donde están las marcas, las patentes, las variedades vegetales, los secretos industriales. A mí me gusta esta definición o esta división de propiedad intelectual en amplio sentido, y luego en estricto sentido, y luego por acá abajo la propiedad industrial. Entonces, cuando refieras a cualquier creación intelectual, es correcto referirte a ella como propiedad intelectual. Bien, ya escucharon, vamos a darnos unos segundos. Gracias, Carmen Sánchez, como todos los jueves, saludos, bien, bendiciones, gracias igualmente para ti, Carmen Sánchez. Ale San dice, saludos, gracias por esta información tan importante. El que sigue, amigo, Sabdi Figueroa, excelente tema y gran intervención. Ay, saludos a la invitada. ¿Mandé? Saludos a la invitada. Es que aquí mi amigo me está moviendo mucho y no me deja. Excelente tema y gran intervención de la invitada de hoy. Saludos, saludos, Abdi Figueroa. Le corres, por favor. Y a la invitada también, dice Lupita Martínez. Información muy importante y que no siempre es del conocimiento popular. Excelente invitada. Vientos. Como todas las que tenemos y todos los que han acudido aquí, la licenciada Yara Alpizar Martínez, gracias. Hasta ahí nos quedamos de momento. Amigos y amigas, fíjense que yo veo, reitero, siempre les digo lo mismo, fíjate, les digo, oye, fíjate que yo veo que sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero es interesante que si te gustó el programa, compártelo. Invita a tus amigas, a tus amigos, a todas tus amistades, a los músicos, a todo mundo que sepas que es ingenioso y no, porque yo creo que a lo mejor a veces ni ser ingenioso, de repente te sale por ahí y dices, oye, mira, oye, hice este, ¿qué te parece? ¿Te gusta? En ningún lado está. Ah, claro, hay muchas invenciones que han surgido por accidente, como los post-it, el pegamento este tan mágico porque pegas y despegas. Así fue, es creación de accidente, o sea, en principio el pegamento no era para esos fines, alguien literal del que trabajaba en esa industria tomó un poquito, dejó el papelito y se dio cuenta que podía estar pegando y despegando este tipo de papelitos por aquí y por allá. Sí, hay muchas invenciones, muchas innovaciones que han sido producto de un accidente, de una casualidad. Si requieres de hacer alguna pregunta a nuestra invitada, hazla, plásmala ahí en redes sociales y en este momento te la contesta. Y si no la haces, tú te lo pierdes y nosotros nos ahorramos tantita saliva. Pero sí te quiero comentar, es bien interesante que registres tus marcas, ya escuchaste los productos, los servicios, los olores, los sonidos,
Y los hologramas. Fíjate nada más los hologramas. Fíjate que ahora, por ejemplo, estas cositas, el cubreboca, ¿no? Y que mucha gente le está poniendo aquí sus palabras, frases o le están poniendo su... su distintivo, su sí, marca como así tal. Así es, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Popular? No. ¿Podría yo registrarlo? Hay tecnología sobre ciertos cubrebocas. Estos son los más famosos KN95. Así es. Tienen su protección respectiva por propiedad industrial. Entonces, si el cubrebocas nos da un extra, a lo mejor nos deja respirar. Es más, por ahí dijeron que había unos cubrebocas que eran totalmente contra COVID, que no había manera que nos contagiáramos. Uh-huh. Seguro tienen una tecnología que es innovadora, que no existe en ninguna parte del mundo, y entonces se puede obtener la exclusiva mediante una patente de esa creación. Porque un punto importante, para que algo sea patentable, tiene que ser original, no puede existir en ninguna parte del mundo mundial. Sé que suena a pleonasmo, pero el análisis que hace la oficina de patentes es a nivel global. O sea, va a verificar tu creación contra todo lo que está en otros países. Y si no existe, entonces será patentable. Por eso creo yo que es la figura legal más compleja de obtener en tratándose de propiedad intelectual. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que decías de pueblos originarios y de todo lo que se hacía anteriormente y que se estaba tratando de copiar y demás. Sí me gustaría comprometerte y que pudiéramos hacer otro programa. Tú nos dices qué día lo hacemos, en qué fecha pudieras estar con la disponibilidad de que lo pudiéramos hacer. Y si tú lo quieres hacer dentro de 8 días, encantado, para que le demos el seguimiento a esto, porque sí es interesante. Digo, hay muchísimas cosas que, hablando de pueblos originarios y de creaciones y de todo eso que se utiliza, ahí están. Ahí están, ahí están. Y seguramente habrá mucho de esto. Mucho de qué hablar al respecto. Que será no ha, un gusto. Sí, y que no tengan un titular o una propiedad. Así y es. Y que todo mundo, cualquiera lo tome, ¿no? Así es. Cualquiera venga y diga, este es mío, yo lo hice. Así es. Sí, hay, todo un tema allí, hay mucho que hablar y con todo gusto podríamos hacerlo para un siguiente programa. Y en este quisiera aprovechar... Adelante, por favor. Minutos. Doctor, ya está por vencer tu registro de marca. Decías que iniciaste con esto hace 8 años y me imagino que por allí, de esa fecha en que iniciaste esto, fuiste por tu registro al IMPI. Sí, algo así por ahí fue. Bueno, pues es importante saber que lo tienes que renovar. Si no lo renuevas, lo pierdes. Wow. Se pierde la vigencia y cualquier persona que ingrese un registro idéntico o semejante en el INPI, pues va a obtener la exclusiva, ¿no? Bien, tomen nota por ahí, jóvenes, para que verifiquemos cuándo se nos vence y vayamos a renovar el permiso, porque es interesante. Fíjense que tan interesante es que te cuides, aun y cuando seamos reiterativos. Esto todavía no termina. Cuídate, por favor. Reitero, usa el gel antibacterial, lava tus manos constantemente, usa tu cubreboca como lo venimos mencionando, para que cuides tu salud. Te cuidas tú, cuidas a tus seres queridos, cuidas a tus compañeros de trabajo y a las demás personas con las que convives. Si sientes un poquito de malestar, acude al médico, nada te cuesta. Fíjate que le decía yo a unas personitas, oye, pues vete al médico, si te sientes mal, vete al médico. Ay, no. Seguro, de segurito me va a decir que tengo eso y me va a encerrar en mi casa. Pues y, qué bueno, ¿no? Oye. Qué bueno que tengas la oportunidad de que te digan que estás enfermo y no que no estés aquí para contar lo mal que la pasaste. Pues cuídate, ¿no? Cuídate, yo les digo, cuídate, fíjate. Les digo, no presumo, porque no es presumir absolutamente nada. Me enfermé en septiembre y me dijo el médico, te vas a tardar en recuperarte al menos 3 meses, si no 6 meses. Estoy recuperándome octubre, noviembre, diciembre, ¡pras! Y en enero me vuelve a dar esa cochinada. ¿En dónde, cuándo, cómo y con quién? ¿Quién sabe? Y yo dije, wow, señor, si no me tocó en la primera, que no me toque en la segunda, por favor, y déjame vacuno hoy. Trato de seguir cuidándome, de seguir manteniendo un orden, porque es complicado. Como tan complicado es el tiempo que siempre se nos termina,
A todos los que se han conectado, les agradecemos el favor de su atención por habernos seguido este jueves. Marcas y patentes, sonidos, olores y sabores. Bien interesante. Nada más que nos diga nuestra invitada que otro día va a venir. Y continuamos con este programa para que si hay algún comentario, alguna duda de otra temática, podamos tomarla y podamos llevarla. Y si tú quieres saber cómo registrar, acércate a los expertos. Yara Patricia Alpizar Martínez en Alpizar Legal, yara@alpizar-medio-legal.com.mx, ahí la vas a encontrar. ¿Qué es lo que tú le puedes, dice Ale San, que muchas felicidades a Yara Alpizar? Dice Carmen que sí, que está chido, sí, está chido, Carmen, total. Vientos, ¿qué es lo que tú le puedes recomendar a toda la gente que está en redes sociales y que más adelante seguramente algunas personas o mucha gente, esperemos, vea este programa? ¿Qué les puedo recomendar respecto de sus marcas y patentes? Y en un segundo plano o término, ¿qué le puedes recomendar a los jóvenes que hoy están en el ámbito del derecho, en su formación y que están a punto de salir a la calle a trabajar? Bien, pues para los que nos ven, seguramente por ahí hay muchos emprendedores. Creo que con esta pandemia hubo muchas cosas malas, mucha pérdida de empleo, muchas pérdidas de gente que trascendió ya, pero también hubo mucho emprendedor. Yo veo que el comercio informal creció, pero ese comercio puede llegar a formalizarse y desde ahora todos tienen un signo, todos han puesto abarrotes Lupita, Crepas, Juanita, etcétera. El signo que hayan elegido para identificar su producto o su servicio debe ser registrable de modo tal que tengan propiedad. De nada va a servir en 4 años cuando digan, ahora ya tengo el dinero, porque muchas veces lo ven como un gasto. Sí. Pero es una inversión, recuerden. En 5 años que alguien más tenga ese registro, ustedes van a tener que cambiar redes sociales, etiquetas, incluso si compraron un nombre de dominio, este lo pueden llegar a perder. Hay procedimientos ante la OMPI donde alguien que ostenta la marca, que tiene la marca, que es propietario de la marca, propietario legítimo, le quita el dominio a un tercero de marcas parecidas o semejantes. Entonces, sí, es muy trascendente este tema de la propiedad intelectual, por muy iniciados que estén, porque no quiero decir por muy chiquitos que sean, todos somos grandes, por muy iniciado que esté su negocio, es importante. INPI tiene herramientas muy amigables. Existimos expertos que nos dedicamos a esto, pero también hay manera que lo hagan por su cuenta. Acérquense a las instituciones. INPI e Indautor siempre tiene programas abiertos al público para que hagan uso de sus servicios y se protejan legalmente. Y en cuanto a los estudiantes, estudiosos del derecho, futuros juristas, pues primero felicitarlos porque han elegido una excelente carrera. Yo creo que aunque hay colegas que no litigan o hay colegas que no practican, el ser abogados te abre un mundo de posibilidades. Sí. Porque donde quiera que estés, a la actividad que te dediques, vas a tener que rentar un contrato. Vas a tener que firmar un contrato, perdón. Incluso si rentas el espacio en el que vas a habitar, ya sea para tu uso personal, tu vivienda o bien para tu oficina, siempre vas a tener un contrato que interpretar, que leer. Entonces, es una disciplina hermosa, a mí me encanta ser abogada y me encanta esta materia a la que me dedico. Entonces, mi consejo es traten de hacer un match con lo que les gusta, con lo que les apasiona. Creo que nunca lo he contado o no en público, pero yo elegí esta materia porque fue mi forma de titulación, la especialidad. Qué bueno. Entonces, tras 5 años de trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya estaba yo cansada, ¿no? Y tenía, después de ir a revisar mis asuntos al juzgado, que ir todavía al posgrado a hacer mi especialidad. Entonces tenía que ser en algo que no me durmiera, porque francamente era un cansancio tal que ya más derecho, no quiero decir ramas porque cada quien ama la suya, claro, pero ya más derechos de otras ramas ya eran demasiado fuertes para mí. Entonces dije, ay, a ver, ¿qué te gusta? Ah, pues a mí me gusta la música, me gusta bailar, me gusta cantar. En mis tiempos libres en ese entonces practicaba danza folclórica. Me gustan los perfumes, me gustan los cosméticos, me gusta el arte. Ay, hay una ramita por ahí que se dedica a ver todo eso. Y fue así como elegí la especialidad y que entonces ya no fue tedioso para mí y que hoy me da de comer
y que además me da muchas otras satisfacciones. Entonces, hagan match con algo que les guste mucho y a esa rama del derecho inclínense. Y segundo, estudien mucho. Esto nunca se acaba. Jamás. Jamás. La sociedad es cambiante, nuestras leyes luego son anacrónicas porque ya no se adecuan a la realidad, pero siempre están totalmente cambie, de acuerdo. cambie. Y esto de estudiar nunca se acaba. Creo que es parte también de lo bonito de ser abogado, que siempre estamos así en es. Constante estudio, ¿no? Y además no hay asunto igual a otro, ¿no, doctor? Claro que sí, claro que mucho sí. Mucho estudio. Sí, tú decidiste ser abogado. Tú decidiste leer. Yo le digo, fíjate, a mis alumnos les digo, anoche casualmente me preguntaba un alumno y me decía, profesor, ¿y entonces qué tipo de abogado voy a ser? Ah, caray. Digo, a ver, replanteé su pregunta, señor, porque no la entendí. Es que, pues sí. Porque entonces, si usted dice que hay muchas ramas del derecho, ¿yo qué tipo de abogado soy? Eres de los mejores abogados. Pero todavía no termino, pero estás a punto de terminar. Tú vas a ser licenciado en derecho, punto. La especialidad a la que te vayas a dedicar posteriormente ya es un tema muy personal. Hoy eres licenciado en derecho. ¿Y quieres ser de los mejores? No te detengas. Es hasta donde tú quieras llegar. Como nuestra invitada del día de hoy, Yara Patricia Alpizar Martínez, a quien le damos las gracias por haber participado esta tarde aquí con nosotros. Es una charla, no es una entrevista, esta es una plática común y corriente. Lástima que no la podamos registrar, ¿verdad? Este formato. Pero bien, espero te haya agradado, Yara. Un gusto, y doctor. Que puedas regresar de nueva cuenta a platicar con nosotros estos temas. A todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho a los que están comiendo, a los que ya comen, a los que van a comer. Coman rico, disfrútenlo y pásenla bien. Nos vemos hasta la próxima. Que estés bien. Buena tarde. Gracias. Buena tarde, doctor.